Hello, good evening. Good evening, Edwin, Saúl. Good evening, Cristina. Hi, good Good evening. evening, Henry. Good evening, Good Jennifer. night. Good evening, Maria. Good evening, Good Elizabeth. night. Can you hear me? Yes. No? Yeah. Good evening. Okay, good evening. Good evening, Manuel. Good evening, José Enrique. Good evening, teacher. All right. Looks like everybody's over here, huh? We have a party tonight. We have a fiesta tonight. Very good. Excellent. Well, let's go ahead and start the class. Vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar con un review. ¿Qué se acuerdan que vimos ayer? Muchas cosas. Vimos a lot Good of evening, things. teacher. Yo estoy por acá. Good evening, sir. Good evening, Andrés. Dígame de qué se acuerdan ayer, de lo que vimos ayer. Anything. Pronombre, Pronoun. presente simple. Ok, Time present. present, negative, and Negative, yes. interrogatives. Interrogative, yes. Affirmative. And we talk about pronouns. Anybody can tell me the pronouns that we went over yesterday? ¿Alguien me puede decir los pronombres que vimos ayer? You, You, yes, she, he, it, Yes, she, he, it. we, We, you, you, they, yes. are, there. Okay, very good. And, a first, second, and third person. Which one are third person? ¿Cuáles son los de la tercera persona? He, she, it. Okay, she, he, and it. Yes. Y el verbo, ¿qué le poníamos al verbo en la tercera persona? Does, downset. Yes, al final. Yes. O es, ¿verdad? Yes, and es. ¿Cuándo le poníamos yes? ¿Cuáles son las reglas que aprendimos? ¿Alguien me puede decir las reglas? Cuando el verbo tercera persona termine en i. Okay, bueno, la tercera persona termina en i, okay. Very good, ¿qué hacemos? Agregamos X, SH, CH y SS. Okay, si tenemos el verbo termina en SH, por ejemplo, wash. Si digo Elizabeth wash her clothes, ¿está correcto eso? No. No, ¿verdad? Okay, sería, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo tendría que decir? Elizabeth Washes. Washes. washes her clothes. Yes. Vimos también los possessive adjectives. ¿Cuáles son esos? My, your, her, Her. Her. his, His. Yes. at, It's. or, Our. there, Their. our, Yes. And your. Yes. Y esos your. indican possession, ¿verdad? Indican posesión. Por ejemplo, el perro de Cristina. Her dog. Yes. Cristina's dog is her dog. Yes. El carro de Edwin es his car. Yes. His car. El carro de Edwin. Yeah. En la Yeah. casa de Henry, his house. His house. La casa de Henry es his house. Yeah. Entonces, esos son los possessive adjectives. Yeah. Estamos bien, entonces. Very good. Excelente. Lo que vamos a ver hoy es. Vamos a ver acerca de los articles. Articles. En español tenemos articles también, pero a veces no los usamos correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, Dennis, ¿qué? Vamos a ir a visitar a la Jennifer. Yes, la Jennifer, ¿no? Jennifer, vamos a ir a visitar a el Víctor.
El Víctor, yes. Entonces ponemos esos artículos donde no tenemos que ponerlos. En inglés es muy delicado eso, yes. Entonces tenemos dos tipos de artículos. ¿Alguien sabe cuáles son los artículos que tenemos en inglés? ¿No? No. No. Entonces tenemos dos tipos de artículos. Tenemos el definite. Definite. Yeah, definite article. Y el indefinite. Indefinite. Yeah. Esos son los dos artículos que tenemos. El definite y el indefinite. Yeah. El definite article es el que nosotros usamos para the, ¿sí? O the, ¿verdad? Acuérdense que hay dos pronunciaciones, the and the. ¿De qué depende eso, Dennis? De cómo comience la siguiente palabra. Si yes, comienza cómo... con vocal o consonante. Yes, si empieza con vocal, entonces es the. Si empieza con consonante, es the. Pero nunca the, ¿verdad? Y el indefinite, que es el a o el an, ¿sí? A y an. Y este también depende, ¿sí? Si el noun que le sigue es, comienza con una vocal, entonces uso an. Si comienza con una consonant, lo digo como a. Por ejemplo, I own a car, ¿sí? I own a car, quiere decir, soy dueño de un carro. Sí, pero si I like to eat an apple, sí, entonces uso an, que es an, ¿verdad? Con la N. ¿Por qué? Porque la palabra que le sigue aquí comienza con un sonido de vocal. Entonces digo, I like to eat an apple. An apple, yes, an apple. Yeah? I like to eat an apple. Entonces, este es un artículo indefinite. Indefinite quiere decir que no está definido, no define nada. Porque an apple, ¿qué clase de apple es? Es una manzana, cualquier manzana. ¿Ya? Posiblemente hay muchas manzanas en la mesa y dice, Jennifer, could you please bring me an apple. Yeah. Could you please bring me an apple? Sí. Y viene Jennifer y me trae una apple grande, así, pues como es una apple grande. Y yo le digo, Jennifer, esa está muy grande. Pero me dice, teacher, you told me an apple. Sí. Entonces, eso quiere decir indefinite, que no está definido qué es lo que quiero. O sea, no quiero un apple. Ella posiblemente me traiga una green apple, ¿sí? Y hey, yo no quería una green apple. Usted dijo una manzana, ¿sí? Eso quiere decir indefinite. Ahora, si yo le pongo the, aquí, the red apple, ¿sí? Ahí ya lo definí, ¿ya? Ya no me va a traer ella una manzana verde, sino que me va a traer the red apple. Posiblemente es la única que existe ahí, ¿ya? Yeah? The red apple, ¿sí? Esto lo hacemos porque existe solamente una, ¿ya? Yeah? Pero a las personas nunca le podemos decir, I talked to the Jennifer. ¿Ya? Yeah? Nunca vaya a hacer esto. A traducirlo de español al inglés. I talked to the Jennifer. No, jamás. Yeah. Esto en inglés decimos I talked to Jennifer. Lo que tendría que ser en español también. Hablé con Jennifer. ¿Sí? No hablé con la Jennifer. ¿Sí? I talked to Jennifer. Y esa sería lo definite y el indefinite. ¿Ya? Entonces, el indefinite es lo que no está definido. Y el definite es lo que tenemos definido. Por ejemplo, decimos, the king has talked. The king has talked. Okay?
The king has talked. Entonces, decimos, el rey ha hablado, ¿sí? El rey, yeah, porque es el rey, ¿verdad? ¿Cuántos reyes hay? Bueno, en cada casa hay uno, ¿verdad? Yeah. Entonces, the king has talked, yeah. O cuando decimos the queen is here, yeah. The queen is here, yes. Ahí sí le decimos the queen, yes. La reina, pero no le podemos decir la Isabela, no, la reina, ok. Entonces, por ejemplo, uso los indefinites a lot, los usamos bastante. Por ejemplo, I, podemos decir I think an animal, I think an animal is in the garage. Yeah. I think an animal is in the garage. ¿Qué clase de animal estamos hablando? Sería cualquiera. Cualquiera, yes. Yeah, puede ser un león, un elefante, un tigre, una culebra, un raccoon, yes. Cualquier, un skunk, esos que huelen bien rico, ¿verdad? Skunk, yeah. No, Jennifer dice, no, guácala, eso no. Yeah. Entonces puede ser cualquier animal, yeah. Cualquier animal. Yeah. Entonces, I think an animal is, I'm sorry, aquí lo escribí mal yo. I think an animal is in the garage, in the garage. Yes, entonces podemos, lo podemos usar de esa forma. Podemos decir that man is a lawyer. En este tenemos que tener cuidado de pronunciarlo correctamente. Lawyer y liar son dos cosas diferentes, pero que viene siendo lo mismo. Yeah. Un lawyer es un liar. Lo mismo, un mentiroso. Sí, entonces, bueno, si hay un lawyer aquí, solo es broma, ¿no? No me vaya a poner una demanda y mañana voy a aparecer en la puerta de teacher, lo están viendo. ¡Tengo locos! Yeah. Allá lo requieren en la corte, ok, no, solo es para educational purposes, ok. Lawyer y liar. Lawyer es un abogado y liar es un mentiroso, ¿ok? Entonces, that man is a lawyer. ¿Cuál hombre? Cualquiera, ya. Yeah. Cualquiera que está ahí, no sabemos quién es, pero es un hombre. Entonces, that man is a lawyer, ya. Yeah. Ok, nosotros podemos decir, we are looking for an apartment. We're looking for an apartment. Yeah. Yeah. ¿Qué tipo de apartamento? Lo que caiga, ¿sí? We're looking for an apartment. Yeah. Entonces, cuando uso an o a, es indefinite, acuérdense. No está definido, o sea, no sabemos de qué es, ¿ya? Yeah. Podemos decir, I own a cat and a dog, yeah. I own a cat and a dog, yeah. ¿Sabemos qué clase de perro es? No. ¿Sabemos qué clase de gato es? No. Puede decirle mente, en la mente de Jennifer, como a Jennifer le gustan tal vez los chihuahuas, para ella está pensando que, oh, teacher tiene un chihuahua, yeah. Pero para Dennis, tal vez a él le gustan los bulldogs, y, oh, teacher tiene un bulldog, yeah. Porque es a dog, solo un perro. Dependiendo de cómo se siente, así va a ver lo que la otra persona está diciendo. Va a ser referencia. Entonces, I own a cat and I own a dog. Son indefinidos. Yeah. Creo que ya está claro lo definite y indefinite, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no ha entendido esto? ¿Estamos bien? ¿Claros como la chata? Ok, Vilma Lizeth, dígame. Sí, teacher, una pregunta. La traducción de I own a cat and a dog, ¿yo tengo o yo soy propietario? Soy dueño. Soy dueño. Ah, sí, okay. Soy dueño. Soy dueño de un
gato y un perro. Sí, porque yo, mi pregunta era, digamos, si se podía usar I have a cat. Sí, sí, I have and a, I dog. No, pero no. Bueno, si usted tiene un cat, ya es otra cosa, ¿verdad? Mm-hmm. Si tiene un cat, ya. Cat, cat. Oh, okay. Cat. Okay, very good. Okay, a cat is a cat. Yeah. Sí. Pero cat es otra cosa. I own a cat, o puede decir, I have a cat. Yes. Okay. I have a cat. And a dog. Yes. I have a cat. I have a cat and a dog. Yeah. Mm-hmm. De okay, cualquiera thank de you. Los... Mm-hmm. Yeah. Okay, pero el artículo definite and indefinite. Okay. Claro como la chata. ¿Todo bien? Sí. Okay, very good. This is what do you do, Jennifer? What do you do for a living? Yeah, what do you do for a living? Yeah, esa pregunta a veces se la van a hacer le van a hacer what is your profession? Profession. Yes. What is your profession? What do you do? What do you do? Yeah. Esto lo cómo hacer preguntas lo vimos ayer, ¿verdad? Que el auxiliar y todo eso, what does. Entonces, ahorita solo estamos dando ya ejemplos. Si alguien no entiende la estructura esta, dígame por favor para poder hacer un review de eso, porque es importante que esté vaya siguiendo la secuencia de las clases. Si tiene una mínima duda, por favor hágala, porque esto no se va a poner más fácil, se va a poner más difícil. Pues si no lo vamos, no vamos adquiriendo las habilidades que necesitamos. Cada clase usted va a adquirir una habilidad, una habilidad, una, por ejemplo, el article A, definite and indefinite, hoy lo aprendió, Entonces ya mañana ya usted lo va a poner en práctica. Okay, what do you do for a living? Cuando nos preguntan eso, what do you do for a living, nos están diciendo, ¿de qué vives? ¿Qué haces? ¿De qué te mantienes? Así, le estoy dando la forma que lo puede usted interpretar, dependiendo de su nivel o su vocabulario que tenga, ¿verdad? ¿De qué te mantienes? Okay. ¿Qué haces para vivir? Yes. ¿Eres luchador? ¿Qué es? Okay, entonces, what do you do for a living? Or what is your profession? Or what do you do? What do you do? Yeah. Entonces, si usted me pregunta, what do you do for a living? Well, I design classes. I teach English classes online and face to face. Yeah, I help people to learn a new language. Yes, I coach people to do better in the English language. Eso es una descripción de lo que yo hago, ¿verdad? O también puedo contestar, what do you do for a living? I'm a teacher. Yeah. El problema que cuando usted contesta de esa forma, ahí murió la conversación, ¿ya? Y se vuelve monótono. What do you do for a living? I'm a teacher. Ya se queda uno así, ¿verdad? Tiene que preguntar a la otra persona en what is your name? Antonio. Okay. Y así. Entonces, cuando usted describe lo que hace, como que la conversación es más enriquecedora, más atractiva. Yeah. Okay, so what do you do for a living, Jennifer? I'm a sales manager. You're a sales manager and you're in charge of, what do you do? Mm-hmm. Yes, what do you do as a sales manager? I work in sell instruments. Okay. Okay. Entonces, a sales manager, por ejemplo, podría decir usted, well, ¿verdad? I teach my group. Okay. Por ejemplo, a sales manager, well, teacher, I am in charge of 10 people. And I make sure that every single one is scheduled to work every day. I'm in charge of to see if every single order is there,
that if we have enough raw material, yes, that we have enough products to sell, yeah, and if we have fulfilled all the purchases from customers. Oh, okay, very good. Andres, y dígame. Okay, teacher, una yes, pregunta. Porque acá usted solo lo ha dejado así como what do you do? He yes. visto que en algo otras preguntas es así como what y lleva la tilde S. ¿Por qué? O no sé si me estoy saltando. No, no, está bien, está bien. Yeah. Eso se llama contraction. Ajá, correcto. Contraction. La contraction son dos palabras unidas y donde una de las letras de una palabra es reemplazada con una apóstrofe. Entonces, cuando usted tiene what is, yo la puedo contractar esta palabra y puedo decir what, por decir así, what's your name? Yeah. Ahí puedo decir what's your name. Está contractada ya what is your name. Entonces aquí lo que falta es la I, ¿verdad? Y la he reemplazado con una apóstrofe. What's your name? Entonces, pero aquí no lo puedo hacer eso. Si lo pongo aquí y de ahí, what's your profession? Yes. Entonces, siempre estoy con la profession aquí. Entonces ya la persona entiende que le estoy haciendo una pregunta acerca de su profesión. En esta, what do you do? Aquí no hay ni una forma como lo pueda yo contactar, ni tampoco aquí, de esta forma. No hay ni una forma que se pueda contactar. Sí, Gil Menjivar, uno. Hola, sí, gracias. Una consulta. Ahí sí. En lo que acaba de subrayar, donde dice, what do you do for a living? Uh-huh. La A creo que está de más. ¿Por qué? Solo porque, perdón, solamente es, ¿qué haces para vivir? Ajá, creería pues, yo que la A está de más, no sé si me equivoco. Sí, se equivoca. Okay. Si esta, si usted la traduce palabra por palabra, no lo va a entender y no tiene sentido. Entonces, esto, estas tres expresiones aquí, básicamente lo que le están diciendo es de qué te mantienes, de qué trabajas. Esa es la pregunta. ¿De qué te mantienes? ¿De qué trabajas? ¿Ya? Son las okay. tres. Si alguien le pregunta a usted, what do you do? Se está refiriendo a de qué usted vive. ¿Ya? What is your profession? ¿De qué vive usted? And what do you do for a living? Es de qué vive usted. ¿Ya? Entonces, okay. si le quito la A, living, entonces ya no tiene sentido. Ya la oración ya cambió. What do you do for living? Ya, yeah, eso ya cambió la oración. Ok. Entonces, ya, yeah. Ok, buena pregunta. Gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Good question. Ok, so entonces, what do you do for a living, Andrés? I'm work. Creo que se dice, perdón. Huh? I'm work. Okay, Cristina, ya dígame. Solo una pregunta en la primera donde dice what do you do for a living? Uh-huh. ¿Sería correcto que yo conteste I work in Atlantida Bank? No, es ¿qué es lo que de qué trabaja usted? ¿Cómo contestar esa pregunta? ¿De qué trabajas? Cristina. Soy cajera. Ok, no esa cómo. Es, eso es. Yes. ¿Cómo responder? Sí, ajá. Entonces, what ¿cómo do you respondería en ese caso? What do you do for a living? I'm a cashier. Soy cajera. Cashier. I'm a cashier. Cashier. Uh-huh.
Eso es cajera, ¿sí? Entonces, what's your profession? I'm a cashier. Yes. What do you do? I'm a cashier. Yes. ¿Y me podía escribir, por favor? Sí. Para practicarlo. I am a cashier. Yeah, cashier. Mm-hmm. Está bien. Gracias. Entonces, también, para no irse así, si usted no se quiere ir de esa forma, puede decir, I help customers with their payment. Payment, yeah. Podríamos decir así, y que es lo mismo, ¿verdad? Una cajera le ayuda a los clientes con los pagos. Yeah. I help customers with their payment. Yeah. Le ayudo a los clientes con sus pagos. Yeah. Esa es una cajera. Soy el mejor. Soy el mejor, ¿verdad? Yeah. Mm-hmm. Sí. Para que no se diga, I am a cashier. No. I help customers with payment. Muy cerrado. Yeah, exacto, sí, sí, más atractivo de esta forma que la otra. I'm a cashier, okay, yeah, yeah, very good, excelente. Okay, entonces, una profesión es una occupation, sí, occupation, sí, es algo que nosotros hacemos, yeah, en nuestro trabajo o en cualquier parte es una occupation, yeah. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy acerca de las occupations. Ok, entonces ya tenemos esa pregunta. Si en caso algún día se los hacen a ustedes, what do you do for a living? What do you do? What is your profession? What do you do? Ya usted le describe lo que hacen. ¿Puedo borrar esto ya? ¿Sí? Yes. Yes. Ok. Ok, entonces vamos a ver yes and no question, porque estas no las hemos visto todavía y las vamos a usar. Yes and no question. Yes and no question son las preguntas, en español nosotros tenemos preguntas cerradas y preguntas abiertas, ¿verdad? Un ejemplo de una pregunta cerrada sería, Andrés. No, no lo sé. Ok, Jennifer, una pregunta cerrada. En español, ¿verdad? En español, italiano, francés, alemán, lo que sea, menos. Ah, menos. Ahí hubiéramos empezado. Do you like coffee? Do you like coffee? Ok, y esa sería una pregunta cerrada. Do you like coffee? Yeah. Qué recio es Don Luis. Okay, Elizabeth, dígame por favor. Este sería como para aclarar como las que tienen, no sé cómo explicarlo, pero como sí o no, son que son como bien directas. Close question, esas son, yes, donde okay. La respuesta es yes o no. Sí, okay. Dígame, thank you Elizabeth, dígame. Gracias, sí, la misma pregunta le iba a hacer, es como que, perdón, las preguntas cerradas es para responder sí o no. Sí, correcto, sí o no. No es de razonar. No es de razonar, uh-huh. Okay. Y es donde la conversación se vuelve aburrida, sí. Porque se oye como que están interrogating you, como que la está interrogando a alguien a usted. Por ejemplo, usted va en el bus bien tranquila, oyendo su música y todo eso, y se acerca a una persona y le dice, hola. Y usted voltea a ver, hola. Yeah. ¿Va al trabajo? Sí. Sí. ¿Trabaja en oficina? Sí. Uh-huh. Yeah. ¿Ya va tarde? Sí, ajá. Sí. ¿Le molesta que hable con usted? Sí. 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 Entonces, esas son preguntas como que dicen, no quiero hablar con esta persona. Ya, cállese, por favor, no me hable, ya. Entonces, vamos a aprender preguntas
abiertas y preguntas cerradas. Entonces tenemos las closed and open questions. Question. Yes. Closed and open question. ¿Por qué necesitamos saber de esto? Porque cuando nosotros estemos ya en otros niveles, vamos a necesitar poder tener una conversación y saber cómo adquirir la información. ¿Sí? Entonces, do you like coffee? Yes. Esa sería una respuesta cerrada. ¿Y cuál sería una pregunta cerrada? Y, perdón. Perdón, esta sería una pregunta cerrada. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, lo que vimos ayer, I do. Yeah. O, no, I don't. ¿Sí? Yes, I do, o no, I don't. Yeah. Entonces, esa sería una cerrada. Yes, I do. No, I don't. Yeah. Entonces, hay dos tipos de preguntas, dijimos, una closed question y una cerrada. Yeah. Las open questions señor. Perdón, ahí yo pudiera responder también, yes, I like, o definitivamente tiene que ser yes, I do. Yes, I do. Yes, okay. I do, porque la pregunta fue con el do. Yes, yes, I do, porque okay. La pregunta fue, do you like coffee? Al menos que usted quiera, no, I don't like coffee. Pero dijimos que era redundancia hacer esto, ¿verdad? Entonces, no, I don't. Y hoy, como está todo bien caro, no hay que gastar las palabras. Yes. Yeah. Okay. Yes, I do. No, I don't. Esa sería una closed question. Ahora, la open question son las WH questions, yes, que también las vamos a ver. Las WH questions son las que tienen la estructura WH más el subject, más el verb, más el complement. Yeah. What is that you like the most about the English class? Yeah. Okay. Esa sería una open question. Yeah. Aquí no puede contestar solo yes or no. Si se me contesta yes y no, es porque no me entendió. ¿Sí? Yeah. Hey, es lo que te gusta. Uh-huh. What do you like? What do you like the most about the English class? ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de inglés? Yes. Ah, ¿qué es lo que más te gusta de la clase de inglés? No va a decir usted, oh yes. Oh yes. Si me dice yes, es porque no me entendió, ¿verdad? Entonces, esa sería una open question. Y esa open question la vamos a aprender más adelante. Ahorita, como comenzamos, ¿verdad? Vamos a aprender acerca de las closed questions. Pero para que ustedes sepan para dónde vamos, les estoy explicando esto, que están ese tipo de preguntas que ya después, ustedes ya aprendiendo los dos tipos de preguntas, ya las van a poder combinar. ¿Cómo las podemos combinar? Las closed questions las ocupamos para saber información de la persona y poder darle una open question. Yeah. Por ejemplo, usted puede decir, do you go to school? Yeah. Esta sería, le diré, yes, I do. Yeah. O no, I don't. Ya con eso, usted tiene material. Okay. And what is the subject that you like the most at school? ¿Y cuál es la materia que te gusta más en la escuela y por qué? ¿Sí? Ya, después de the closed question me sirvió para saber si ella estudiaba o no. ¿Ya? Si me dice que no, entonces quiere decir que trabaja. ¿Ya? Le aviento una closed question. Otra vez, do you work? What do you do? Yes. Oh, esto y esto. Pero en caso de que usted quiera establecer una conversación con alguien, ¿verdad? Entonces, eso es acerca de las questions, dos tipos de questions, la closed question y la open question. Las open questions, las yes and no questions son las closed, y las WH questions son las open questions. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí?
Okay. I'm gonna assume, voy a deducir que todo está bien. Okay. Entonces, vamos a ver. Do you like pizza? Yeah. Pizza. Yes. Esta es una close question, ¿verdad? Porque solo puedo decir yes and no. Okay. En estas close questions también tenemos las que empiezan con el verb to be. Las que hacemos con el verb to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be, dijimos? Are and we. Creo. We no es verb. Yeah. Am, is y are. Very good. Am, is y are. Yes. Estas son las tres versiones del verbo to be. Yes. Entonces, are you hungry? Yeah. Vea. Esta es una close question. ¿Por qué? Porque solo puede decir yes o no. ¿Sí? Yes. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Yes. 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 Entonces, ahí, ¿cómo contestaría Andrés? Vea, si yo digo yes, yes I do. ¿Estaría correcto eso? Yes. Yes. ¿Por qué? Yes, I am. ¿Por qué correcto? No. ¿Te acuerdas, Andrés, lo que le dije? Ah. Que el do lo había contestado así porque había comenzado con ¿qué? Con do. Okay. Con el do. Okay. Entonces, sí. Hoy comencé yes. Con el verbo yes. To be. Entonces, sí, tengo sería que... yes, I are. No, porque el are es para no. La segunda persona. Estoy hablando ah, de I am. A yo. Sí. Oso, perdón, ya me perdí. I like okay. The pizza. Yes, I am. Sería una respuesta simple, ¿verdad? Yes. Es close. No, yes. Yes, I am. Yes. Yes, I am. Yes, okay. I am. Y para el negativo, sí, dígame, Iván. No creí que se iba a responder de otra manera. Hungry es hambre. Hungry, yes, es hambre. Es hambre. Pensé que íbamos a contestar yes, I have hungry. ¿Por qué no se dice I have? You put I have a car. Yes. Puedo tener un carro. Puedo tener a house. Es tener, pero de... Estamos hablando como que de un objeto. Pero, yes. Algo que yo soy dueño de. Yeah. Entonces, pero el hambre yo no soy dueño porque ella viene cuando quiere. Sí. El hambre se siente. Sí, ya se siente, no la tengo, sí, ya. No le puedo decir, esta hambre es mía, nadie la va a tocar. Después ya está en el estómago de Denis, de más tarde por Víctor, y así anda el hambre por todas partes. Entonces, por eso no se dice I have. Como en la edad tampoco no puedo decir I have 5 years old. Yeah. No puedo decir I have 5 years, sino que digo I am 5 years old. Yeah. Tengo 5 años. Yes. Así se contesta cuando le dicen how old are you? Esto okay. Es how old are you es cuántos años tienes. Yes. También pues le pueden preguntar what is your age? What is your age? Yes. Ahí le están preguntando cuál es tu edad. Sí. Uno es cuántos años tienes, how old are you? Y el otro es what is your age? ¿Ya? En caso de que un norteamericano le pregunte a ustedes, porque el norteamericano más que todo tiene esa costumbre. What is your age? ¿Ya? What is your age? Y se lo va a contestar, se lo va a preguntar de esta forma. What's your age? What's your age? What's your age? ¿Ya? Okay. And how old are you? Ahí usted dice, I am, y dice los años, years old. Yeah. Y cuando le preguntan, what is your age? Usted puede contestar también, 25, what is your age? 25, solo 25. Como le está preguntando de age, la lógica es que son 25 años, ¿verdad? Dependiendo esa, ¿sí? Esa sería como una close
Question, ¿verdad? Question, yeah. Question. Los questions. Question. Mm-hmm. Entonces, aquí, are you hungry? Yes, I am. Y en el caso que fuera negativo, ¿cómo dijera? No. I am not. I am not. Yes, very good. I am not. Usualmente, en esta respuesta, no se hace una contraction. Yes. No se puede decir, yes, I'm. Yeah. Va contra la regla. Yeah. Yes, I'm. No se puede decir, yes, I am. Tiene que decirse. Y esta no puede decir, yes, I'm not. I'm not. Yes, I am not. So, I am not. Yeah. No se puede decir, I'm not. No, I'm not. Así, no, I'm not. Tengo que decir, no, I am not. Por regla gramatical. ¿Ok? Cuando lo estamos escribiendo, cuando estamos diciendo, sí, se permite eso. Pero escrito, no. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de preguntas cerradas, ¿verdad? Cuando usamos un verbo regular y cuando usamos el verbo to be. ¿Sí? Por ejemplo, si dijera, ¿está Manuel dormido? ¿Cómo dijéramos? Asleep es dormido. Asleep. Si no me equivoco, quizás Manuel does. No. Sleep. No. 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 Sería asleep. Es Manuel. Yes. Es Manuel asleep. Yes. Is Manuel asleep. Is Manuel asleep? Yeah. ¿Está Manuel dormido? Manuel. No, Manuel. Manuel no. Manuel. No se vaya a quejar Manuel. Se fue un error. Yes. Manuel. ¿Is Manuel asleep? Yeah. Podemos decir. Teacher. Señorita, dígame. Una consulta. ¿Es sleep o asleep? Dormido. Asleep. Asleep. Asleep, yes. Asleep es dormido. Oiga la pregunta. No digo dormir. Dormir. ¿Y sleep? Ese es dormir. Sleep. Ah, okay. Dormir. Y asleep es dormido. Manuel, yeah. ¿Es Manuel asleep? Está Manuel dormido. ¿Está Manuel dormido? Yes. Uh-huh. O durmiendo, es lo mismo. Durmiendo es sleeping. Ok. Uh-huh. Asleep, dormido. Ok, very good. Entonces, ¿cómo diríamos? Vilma tiene hambre. ¿Tiene hambre Vilma, digamos? Permítame, quiero ver. Okay. Acuérdese la estructura, solo eso tiene que ser la estructura. Empiece con qué comenzamos. Esa Vilma, primera, segunda o tercera persona. Vamos a usar el verbo to be. Her. No, her, ese no es el verbo to be. Sería she. Ese no es verbo to be, ese es un pronombre. Vilma are hungry. No, esa no es pregunta. ¿Con qué comienza la pregunta? Vilma is hungry. Esa no es pregunta, es una afirmación. Is Vilma hungry? Hungry, very good. Hungry. Yes, there we go. That's it. Está fácil. Yes. Is Vilma hungry? Yes. Está fácil, ¿ya? Y lo que pasa es que de la forma como nosotros pensamos en español, queremos hacerlo en inglés. Yeah. Porque yo le dije,
Tiene Vilma hambre. Vea, diferente, ¿verdad? Tiene Vilma hambre. ¿Ya? Entonces ya empezaron a... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, solo es el verbo, el sujeto y el verbo. Verbo to be, sujeto y verbo. Is Vilma hungry? Yeah. In a close question. Yes, she is or no, she is not. Yeah. Por ejemplo, José Enrique, yo le puedo preguntar, are you tired today? Yeah. Are you tired today? Tired, ¿qué es tired? Tired es cansado. Are you tired? Creo que faltaría una D después de... Sí, tired. Ajá. Tired. Are you tired today? Estuvo cansado tu día. No. No. Are you tired today? Are you? ¿Estás cansado? Yeah. ¿Estás cansado hoy? Yeah. Are you tired today? ¿Estás cansado hoy? Yeah. Yes. Y para decir, ¿estás cansado esta noche? Night. ¿Mm? ¿Esta noche? Jennifer. Tonight. Not tonight. Uh-uh. ¿Alguien más? Yes, I tired. No, esa es la contestación. Esta noche. La pregunta para esta noche. ¿Estás cansado esta noche? This night, tonight. Ok, entonces creo que necesitamos tonight and evening. Yeah, tenemos que saber estas dos diferencias. Yeah, el tonight a veces nosotros decimos good night, good night, y vamos llegando a un lugar, ¿verdad? Y eso, el good night, se usa para una despedida. Y el evening se usa para una llegada. Por ejemplo, cuando estamos aquí y estamos entrando al chat, decimos, good evening, teacher. Good evening, Elizabeth. Good evening, José. Good evening, Jennifer. Si yo les digo, good night, Elizabeth. Good night, José Enrique. Es como que me estoy despidiendo. Yeah. Es como más de despedida. Despedida. Good night es despedida. Good evening es de llegada. Yeah. Entonces, aquí para decir esta noche decimos, are you tired this evening? Yeah. Are you tired this evening? Yeah. ¿Estás cansado esta noche? Esta noche. Yeah. No puedo decir this night, no. Puedo decir, como dijo Jennifer, tonight. ¿Estás cansado tonight? Yeah. Are you free tonight? ¿Estás libre esta noche? Yeah. Are you going out tonight? ¿Vas a salir esta noche? Going out tonight. Yeah. Pero para decir, are you tired this evening? Are you tired esta noche? ¿Estás cansado esta noche? Are you tired this evening? Usamos el this evening. Ok. Entonces, ya. Teacher. Señor. Y ahí, digamos, si quieres como cambiar esa pregunta, y por ejemplo, viene un familiar y le digo, oye, ¿cómo estuvo tu noche? Se puede usar así también. Evening, yeah. How was your evening? Evening. How? Okay. Was your evening? Yes. Evening. How was your evening? How was your evening? Yeah. How okay. was your evening? ¿Cómo estuvo? Yeah. ¿Cómo estuvo tu noche? Yeah. How was your evening? How was your, no your, ¿verdad? Your sería así, your. ¿Acuerdas? Your. Yeah. Ese sería your. ¿Te acuerdas de la pronunciación de la Y? Es una I. Y la your. T. Your. 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 How was your evening? Evening, yes. Uh-huh. Y en esta, tengamos cuidado también. Eve. Dice evening, no evening. ¿Sí? Evening. Entonces quiere decir que esta es así, evening. ¿Te
¿Se acuerdan de la regla de la vocal, E? ¿Sí? Hay dos vocal, consonante vocal, entonces esta vocal se elimina y esta suena como I, ¿ya? Entonces es lo que está pasando aquí. Evening, no evening. Lo van a escuchar, mucha gente lo pronuncia evening, pero no se le entiende. La otra persona, si habla inglés, no le va a entender evening, ¿ya? Porque va a decir, ¿qué palabra es esa? Es evening, evening. ¿Ok? Entonces, ya que ya vimos ejemplos de esto, hoy sí nos vamos a concentrar en el pattern, question pattern. Yes. Este question pattern son los patrones de las preguntas, ¿ya? No se puede enseñar un pattern antes de que las personas no lo hayan entendido, de qué es lo que vamos a estar trabajando. Ya cuando usted lo entendió y que ya dijimos, ok, ya entendimos esto, ya, ok. Entonces ya podemos ver el pattern. Y el primer pattern que aprendimos fue el do, ¿verdad? Donde ponemos el do, el auxiliar do, o también podemos usar el does, ¿ya? El do o el does. Después del does, ¿se fijaron que teníamos qué? Teníamos el subject. Se fijaron, ¿verdad? Después del subject, ¿qué teníamos? ¿No se acuerdan? Verb. El verb, correcto. Thank you. Teníamos el verb. Y después del verb, complement. Esto, apréndanselo de memoria. Esto es de memoria, de memorizarlo. ¿Ya? Auxiliary verb o dual does, el subject plus verb plus complement. Eso es la estructura o el pattern de las preguntas que empiezan con el do, ¿ya? Entonces podemos decir, do you like cats? ¿Yeah? Do you like cats? ¿Yeah? Entonces vemos aquí el pattern, do, el subject, el verb y el complement, ¿ya? Y la question mark, no se les va a olvidar la question mark, aquí vamos a poner plus question mark. Ese es el signo de interrogación. Question mark. ¿Ya? Entonces, todas esas partes las tienen que tener esto. Ahora, vamos a ver. Quiero que alguien, un voluntario. Ok, gracias, Andrés. Dígame, ¿le gusta a Jennifer los gatos? Pregúnteme si le gustan a Jennifer los gatos. El patrón. Solo sería, sigue el patrón. Ok. Does. Does, yes. Does like. Does. Sigue el patrón. Ya tenemos esta. Muy bien. Uh-huh. Ahora viene esta. ¿De quién estamos hablando? Jennifer. There we go. Does Jennifer. Does yes. Jennifer ahora like que cat. Sigue. Yes, like, yes. Cat. Cats, ok. No sé si le gustan cats a ella. Cats. ¿Ah? No. No practicó, ¿verdad? Le dije que practicara, le dije. Cats. Y se va a enojar cat. Conmigo, Andrés, se va a enojar conmigo porque le voy a estar diciendo, no sé qué es eso. Está bien, así vamos a aprender cats. Sí. Ah, ese. Acuérdense que esta es así. Cats. Yeah. Cats. Hasta que le salga. Y usted va a decir, oh, cats. Hola. La primera vez lo dije bien, cats. Ah, sí, lo dijo bien, cats. Yeah. Ok. Entonces, does Jennifer like cats? ¿Y qué lleva después de eso? Question mark, sí, quiero que aprendan esa palabra, question mark, yeah. Question. Okay, very good, does Jennifer like cats? Yeah, ¿estamos bien ahí? Yes. Okay, entonces, vamos a ver, yeah. Jennifer, entonces pregúnteme si a José Enrique le gustan los gatos. Thank you.
Does Jose Enrique like cats? Does Jose, oh my goodness. Ese, mire, José Enrique, le dijo, José, eso pesa, José Enrique, no solamente José, ni solamente José Enrique, yes. José Enrique, es Enrique, ¿verdad? Enrique, yes. Enrique, Enrique, does José Enrique like cats? Yeah, cats, very good. ¿Y ahí? The question mark. Question mark. ¿Sabe por qué dijo así Jennifer? Acuérdense que ella es una manager y tiene esa costumbre de decir que does José Enrique like cats? Very good, cats. Muy bien, ok, very good, excelente. Vamos a ver, gracias Jennifer. Cristina, dígame, ¿nos gustan los gatos? Todo sigue el patrón. Sigue el patrón. Nos gustan. Vean, nos gustan los gatos. Do like. Do, cats. Estamos bien ahí. Do, ajá. Do like. Do cats. Like cats. Ok. Vamos. Cats, yes, ajá. Cats. Y después. Y question mark. Question mark, very good. Ahora vamos a ver. Muy bien, excelente. Vamos a analizar la oración. Tenemos, decimos que necesitamos un auxiliary verb, el do o el does. Tenemos aquí el do, muy bien, ya cumplimos that. Luego viene el subject. ¿Dónde tenemos el subject aquí? No hay. No hay, ¿verdad? No. Ok, Cristina, entonces nos falta el subject. ¿De quién estamos hablando? Nos gusta. De nosotros. Ahí escuche, you. Nosotros. You. We. Sería we. We. You. We. We. Entonces, ¿cómo sería? Do. Do. We. 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 Like cats. Do we like cats? No cats. 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 We like cats. Very good. Yes. I don't. Do we like cats? ¿Ah? Vamos a ver. Una más. Y vamos a ver. Elizabeth. Me está levantando la mano, Elizabeth. ¿Les gustan los gatos? ¿Les gustan los gatos? Y me señala así un grupo de personas. ¿Usted? ¿Les gustan los gatos? Forma la pregunta, ¿verdad? Sí, por favor, si es tan amable. Do. Do. They. Solo piense, ajá, do they, yes. Like. Like, yes. No, kike, like. Ajá. Ahí no estoy segura si se pone. Solo siga la pattern, el patrón. Sigue el patrón, es todo. Aquí ya estamos bien. Tenemos el auxiliar, el do, tenemos el subject y tenemos el verb. ¿Qué falta ahí? El complement. ¿Y cuál es el complement? ¿De qué estamos hablando? Cats. Cats, yes. Uh-huh. Cats, esto. ¿Y? ¿Qué más? Question mark. Question mark. Very good. Excellent. Good job. Yeah. Do they like cats? Yeah. ¿Estamos bien ahí? Ok. Edwin y Saúl. Pregúnteme si a mi hermano le gustan los gatos. O a mis hermanos. A mi hermano o mis hermanos. No puede ser. Do you brother? Do your brother? Cats. 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 Okay. Question mark. Question mark. Okay. Very good. Vamos a analizar la estructura de la oración. Tenemos el auxiliar, el do o el does aquí,
Sí, lo tenemos. No está correcto, pero lo tenemos, yes. Luego tenemos el subject, yes. Aquí está el subject. Luego tenemos el verbo. ¿Dónde está el verbo aquí? No está. No está. Like. Like, perdón. Like, muy bien. No, está bien, tranquilo. Estamos aprendiendo. Acuérdense que este es un proceso. Y para que su cerebro vaya acomodándose. Do your brother, yes, el subject, like, cats. Ok, ahora, your brother, si estamos hablando de your brother, ¿es your brother segunda persona o tercera persona? ¿Estoy hablando a alguien de una tercera persona o estoy hablando directamente a una segunda persona? Tercera persona. Tercera persona. Entonces, este verbo tiene que ser para tercera persona. ¿Cuál es el verbo que, o el auxiliar que uso para tercera persona? Does. Does. Yes. Does. Yes. Ahí estamos bien. Does your brother like cats? Muy bien. Ahí sí. ¿Le gustan a tu hermano los gatos? Yeah. Ahora vamos a ver cuándo podemos usar el do. ¿Le gustan a tus hermanos los gatos? Brandon, ¿le gustan a tus hermanos los gatos? Sería, does his. Does. His. His. Ese es su. Ese es su, ¿verdad? Brother. ¿Le gustan a tus hermanos, los gatos? A tus hermanos. ¿Cómo se llama? A tus. ¿Cómo digo a tus? Yours. Your, yes. Yours. Okay. Your brother. Your, yes. Brothers. 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 Like brothers. Brothers. Como es de más de uno. That's like brothers, ajá, like cats. Cats. Cats, yeah, te salvó tu amigo, cats. Question mark. Yeah, cats, yeah, question mark. Ok, ahora vamos a ver una cosa. Does se usa para tercera persona, ¿verdad? Sí. ¿Es brothers tercera persona? ¿O son ellos? Ellos. Ellos, ¿verdad? Entonces, do your brothers. Yes, porque do brothers. El do va con el brothers, que es plural. Estos serían ellos y el do va con ellos. Do they. Do you. Do I. Does she. Does he. Does it. Do we. Do you. And do they. Yeah. No sé si los estoy perdiendo. Si los estoy perdiendo, avísenme. Ok, en este caso, do your brothers like cats? Ahí sería preguntando de un grupo de personas, no solamente de uno. Ok. ¿Ya los cansé? ¿Todavía no? No. Ok, vamos a tomar un break. Ya los cansé. Pero antes voy a. I'm going to call roll. Okay, vamos a ver, vamos a comenzar con Brandon. Here. Okay, here, Brandon. Me indican aquí, Brandon, que no contestaste la llamada. No querías hablar con nosotros, ¿verdad? No, estaba en trabajo. Ah, okay. Very good. Sí, es que la razón por la cual te llamaron es solamente para saber cuál era el problema. Posiblemente estabas enfermo, no tuviste conexión al internet, cualquier cosa podía ser. Podría ser entonces solamente eso querían, ¿ok? Very good. Cristina Beatriz Rivera. Here, teacher. Thank you. Dennis Joshua. Here, teacher. Thank you. Edwin Alfredo. I'm here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. Here, teacher. Thank you. Jill Yvonne. Here, teacher. Thank you. Henry Alfredo. Henry Alfredo, no? Okay. Jennifer Beatriz? Here,
Here, teacher. Thank you. Jorge Alberto. No. Okay. Jose Enrique. I'm here, teacher. Thank you. Luis Alejandro. Here. Thank you. Manuel Eduardo Pérez. Here, teacher. Thank you. María Isabel. Here, teacher. Thank you. Mario German González. Okay. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you. Oscar Andrés. I'm here. Thank you. Victor Alejandro. Here, teacher. Thank you. Vilma Lisset. I'm here, teacher. Thank you. And Wilfredo Antonio. Here, teacher. Thank you. ¿Alguien que esté allí no haya nombrado? Yo, teacher. Jorge Laínez. Jorge Laínez. Yeah. Thank you. El 10. Sí. Teacher. Sí. Me cortó el internet en ese momento. ¿Perdón? Se me cortó la señal en ese momento. Mario. Ok, solo tengo dos personas, ¿verdad? Mario. Sure. Henry Jaime. Henry Jaime, ok. Henry Jaime. Thank you, Henry. Tengo mala conexión. Gracias, gracias. Número 4, teacher. 4, sí. 4 ya está ahí. Ah, ok. Sí, solo tengo a Mario Germán. Él quizás no está con nosotros, ¿verdad? Mario Germán. Ok, very good. Let's take a 10 minutes break y regresamos a las 9:16, a las 9:16. Ok, enjoy your break. Ok.
Hello. Hello, Elizabeth. Hello, Jennifer. Hi, hello, Tom Manuel. Hello, Jose. Hello, Victor. Hello, Brandon. Hello. Hello. Okay, entonces we have the do, does, subject plus verb plus complement plus question mark. Eso es cuando nosotros usamos el auxiliar do. Y hemos visto la otra cuando usamos el verb to be, ¿verdad? Entonces, cuando usamos el verb to be, ¿alguien se acuerda de la estructura? ¿Qué es lo que, cómo iban las preguntas? Va a ir be, luego. Subject. Subject, very good. Ajá, luego. Verb. Verb, yes. Plus complement. Complement. Y luego, plus. Question mark. Question mark, yes. Question mark. Yeah. Ok, vamos a tratar de hacer una pregunta. Elizabeth, pregúntele a Brandon Dueñas si él es un estudiante. Si sí, él es un estudiante. Sí. Sería. Solo siga la estructura, el pattern. Sería, is he? No, porque le está hablando a él, usted, directamente. Sería el nombre de él, ¿verdad? No, a él está hablando directamente. Es como que usted estuviera hablando con él directamente y le va a hacer la pregunta si él es un estudiante. Sería con el B. Con el B, yes, ajá. Are you? Are? You? Are you? Sí. You? Are you? Are you? ¿Cómo es? Preguntar si era estudiante. Sí, ajá. Are you student? Así está. Are you... Ah, falta la A. There we go, falta la A, sí, acuérdense. Are you a student? El artículo indefinido, indefinite article. Are you a student? ¿Y qué le falta ahí? Question mark. Question mark. Yes, question mark. Are you a student? Yeah, ¿eres un estudiante? Yeah. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Entonces, eso es. Eso es el verbo to be. Y ahora, si dijéramos, ¿somos estudiantes? ¿Somos estudiantes? Yeah. Are we? Are we? Uh-huh. Are we? Are we? Are we? Student. A student. A student. Student. Estamos. Student. Entonces diría ahí un. Question mark. Sería a student. Entonces, si decimos are we a student, ¿estaría bien gramaticalmente eso? No, con la... we are. Sí, no, we are no, porque es una pregunta. Oh. Ah, ok. Yes. I'm student. Tampoco I'm student, porque I'm o a es para are uno. Your? No. Are we students? Es todo. Are we students? Yes, somos estudiantes porque es plural. Are we students? Sí. Ok. Pregúntele Jorge Laínez, pregúntele a Mayra si está triste. Triste es sad. Sad. Yeah. A Mayra me dijo. A Mayra, sí. Y yo, a Mayra. Sad.
Mayra? No. Are you? Sería antes de Mayra. Are you Mayra sad? Question mark. Sería Mayra, are you sad? Are you sad? Yes. Mayra, are you sad? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Mayra, are you sad? ¿Estás triste? Yeah. Okay. No. Yes, yeah, sad es triste. Vamos a ver, ¿quién nos ha preguntado? Menjivar, Jay Menjivar. Pregunte si es Vilma un abogado. Okay. Vilma, no lo sé. Ok, no sigamos, sigamos el patrón, es lo que estamos tratando de aprender. Sigamos el patrón. Ok. ¿Cómo se dice abogado, teacher? Lawyer. 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 No, no sé cómo formular la pregunta, teacher. Tenemos que aprender. No, aquí no se vale decir no sé. Sí. Acuérdense. Teacher, ¿cómo es la pregunta que dijo que hicieran? Estamos preguntando si Vilma es un abogado. Ok, sería. Vilma, you a lawyer? Sería Vilma. No, sería Vilma, are you a liar? Sí, si le pregunta así, yeah, Vilma, muy bien, esa sería una forma, Vilma. Vilma. Are you? Are you a liar? Yes. Y question mark. Esa sería una forma, ¿verdad? La otra forma sería que Vilma fuera la tercera persona. Podría ser, ¿is Vilma a lawyer? Yes, is Vilma a lawyer? Is Vilma a lawyer? Is Vilma a lawyer? Yes. Is Vilma a lawyer? Eso sería si es una tercera persona, ¿verdad? Is Vilma a lawyer? Ok, very good, excelente. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos bien? Uh-huh. Okay. Very good. Very good. Entonces, vamos a ver, Andrés, dígame, ¿les gusta a ellos las películas de miedo? Yes. Sería ayudémosle a Andrés. Are they? B movies. ¿Les gusta a ellos las películas de miedo? Does they like? Teacher, empezaría con does. Does here. Mm-hmm. They like? Sería does. No, does. Ok. Esto sería la pregunta, ¿bien? Yeah. Entonces, ¿con qué comenzaríamos? Vamos al patrón, vamos a poner el patrón. Does. Ok, does. El does lo usamos para qué? El does, acuérdense, el does lo ocupamos para he,
she o it? Parece que estamos en das. Do they? Ok, entonces, ¿de qué es? Empezamos con like. Do. Do they like? Ajá. Movie. The Afraid movie. Scary movies. Ok. ¿Por qué no decimos movies scary? Porque que el adjetivo va. Exacto. Ayer hablamos de adjetivo, que el adjetivo va antes de lo que modifica. Entonces, uh-huh. Do they like scary movies? ? Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. ¿Alguien? ¿Estamos todo bien ahí? Sí, okay. Con el to be se puede responder. Se puede preguntar también eso mismo. No, porque el to be es ser o estar. Ah, ok. To be sería son ellos o están ellos. Sí, y esta es una do they like scary movies. Ok, vamos a ver, Alejandro, pregúnteme si a mi papá le gusta cocinar. A mí me dice. ¿O hay otro Alejandro caso? Guzmán, sí. Ah, sí, a mí. ¿Le gusta a su papá cocinar? ¿A su o a tu? O sea, como por respeto, pues a su papá. Es lo mismo, se escribe igual. A su o a tu, yeah. Sería. Creo que sería. Are your father? Das. Tú. Uh-huh. O das. Do his das. Das. Das, correcto, sí, das. Uh-huh. Das. Does your father like cooking? Does your father, very good, sí. Es igualita a la que hicimos hace un rato. Does your father? To cook. ¿Pero y el verbo? Like, yes. To cook. Cook. Acuérdense, cook. La doble cook. O es U. Cook. Cook. Question mark. Does your father like to cook? Very good. Very good. Excelente. Ahora pregúnteme si tengo una mascota. Alguien que me pregunte si tengo una mascota directamente a mí. Do you have a pet? Yes. Esa fue muy fácil, ¿verdad? Do you have a pet? Yeah. Esa fue muy fácil. Yeah, do you have a pet? Yeah. Entonces, no voy a decir, are you have a pet? No. Yes. Do you have a pet? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo bien? Ok. ¿Alguna pregunta, no? Ok. Entonces, acuérdense, occupation es lo que yo hago para... De lo que trabajo, ¿verdad? Es lo que yo hago en mi trabajo. My occupation is. Entonces, dentro de las compañías tenemos diferentes posiciones. ¿Alguien me puede nombrar alguna posición de las compañías? ¿En una compañía? Manager. Manager, yes. Manager, yes. Manager. Okay. So, yeah. El product owner. Owner, yes. Owner. Owner. Owner es el dueño. Sí, sería el dueño. Sería el manager también. Secretary. Secretary, yeah. Secretary. Secretary. Accountant. Accountant. No podemos dejar a un lado a vigilant. Security. Security. Security, seguridad, yes. Assistant. Yes, assistant. Assistant, ajá.
en nuestro caso que somos cobradores. Man, tiene mente. Collector. Collection manager. Collectors. Collectors. Son los que. Yes, los digitadores. Los digitadores. Los digitadores. Data entry. Data entry. Ordinance. Coordinator. Supervisor. Engineer. Supervisor. Yeah. Engineer. Engineer. Yes. Janitors. Janitor. Yeah. Janitor. ¿Qué es un janitor? Un janitor, yes. Lawyer. A lawyer, yes. O liar, ¿verdad? Lawyer. Liar. Liar. ¿Qué es un janitor? Janitor es el que hace la limpieza. Ok. Es un janitor, yeah. Ok, entonces tenemos ese tipo de occupations, ¿ya? Yeah, en una compañía. Occupations, acuérdense. Esos son occupations. Entonces, vamos a ir, ya descargaron el libro. Hoy vamos a comenzar el libro. Yeah, finalmente, teacher. Al fin. Ya estamos al nivel donde ya podemos comenzar. Todos tuvieron la oportunidad de bajar el libro ya y tenerlo, digitarlo o imprimirlo. No. Yo no, teacher, aún no me han recordado. No, teacher. No, teacher. No lo he descargado aún. Pero sí puede, ¿verdad? O sea, no. Yo sí, teacher. Usted sí ya lo descargó, ok. Ayer envié. Me dijeron que lo iban a reparar, lo tuyo, ayer. Edwin Galdames y Jorge Martínez, ¿verdad? Sí, correcto. El tuyo es el de Jorge, es del punto com, que tiene que decir punto es. Ese. Correcto, correcto. Okay. Jorge. Incluso le mandé un mensaje al coordinador de ustedes, que sería el encargado de la asistencia, aparte de usted, y aún no me ha resuelto nada. Sí, siento mucho la inconveniencia. Pierda cuidado. Sí, voy a enviar nuevamente la vea. Quiero que... un segundo. Quiero que vea aquí. Aquí está, esto es de ayer. Sí puede ver, ¿verdad? Sí, sí. Ok, esto es de ayer para que vea que sí lo envié. Y me dijeron que ya lo habían arreglado. Vea. Acá. Acá, sí, ve, este fue ayer. Ayer a las 11:11 p.m. lo envié, dice, hola, buenas noches, ¿me podría ayudar con Edwin Galdames? No puede entrar en la plataforma porque está bloqueado. También con Jorge Laínez, su correo está mal escrito al final. Dice .com y tiene que decir .es. Gracias por su ayuda. Y luego me contestaron, buenos días, teacher, con mucho gusto, ya paso el dato y le brindarán solución. Para mí ya brindaron solución, pero dice usted que todavía no, ¿verdad? No, porque yo intenté como a las 4 abrirlo, pero no pude, aún me dice lo mismo. Ok, voy a enviar otra nota hoy en la noche, ¿ok? Y siento mucho esa inconveniencia. No, pierdas cuidado. Ok, entonces, lo del libro, sí, los que han podido descargar el libro y los que no, vamos a ver, les voy a enseñar dónde está. Pregunta, perdón que lo interrumpa. Teacher, ay, perdón. No, tranquila, go ahead, dígame, por favor. Este. Continúe.
Es que el libro lo mandaron también en el grupo de WhatsApp. Ok. Ajá. Y en PDF está. En PDF está. Yo de ahí lo descargué, no directamente de la plataforma, sino en el grupo. Ok, entonces cuando lo abran en PDF, indíquenle a Word que lo quieren poner en Word document, porque van a tener que estar escribiendo en él. Cuando lo descarguen, conviértanlo a Word document. Y no se distorsiona, ya lo hemos hecho nosotros y no se distorsiona el formato. Entonces les recomiendo que lo hagan lo pongan en Word para que puedan trabajarlo. ¿Ya? Ok. Y el link o el enlace en el grupo de WhatsApp nuevamente, porque yo tampoco lo he podido usar, ¿verdad? Sí, ahí lo están compartiendo ya. Gracias. Acabo de reenviarlo. Ok. Sí. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, compañera. Gracias a todos ahí, muchas gracias. Ok, very good. Thank you. Okay, somos un team, no, somos un grupo. Gracias. Very good, excelente. Ok, entonces vamos a comenzar hoy con, ya que todos lo tenemos, avísenme cuando ya lo hayan descargado todos. Para que comencemos. Listo, teacher. Listo, thank you. El proceso todavía se está descargando. Okay. Ya descargado. Excelente, thank you. Ya lo pueden ir abriendo para que vamos a todos. Aunque aquí lo voy a compartir con ustedes para que ustedes lo vean, puedan ver aquí. Pero los ejercicios sí lo van a tener que hacer en su libro. Dijo que lo convirtiéramos de PDF a Word. A Word, sí, ajá. Para que les haga más fácil cuando estén trabajando en los ejercicios, porque sí hay bastantes ejercicios que lo vamos a trabajar en el libro. ¿Ya casi todos terminamos? Yes. Ok. Entonces, vamos a irnos a la page 9. En la página 9 vamos a comenzar la unidad 1. La unidad 1, aunque ya la plataforma ya la podemos trabajar, porque ya toda la información que necesitaban para trabajar en la plataforma ya la tienen. Ya aquí lo que vamos a hacer es a reforzar lo que hemos hablado. Por ejemplo, occupation, pronunciaciones, lecturas, todo eso ya tenemos la habilidad y el conocimiento para poder diferenciar un sonido de otro sonido y por qué es que suena de esa forma. Luego, I will be able to. Esto, según este Unit 1, después que termine la unidad 1, I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Voy a poder hablar yo de lo que hago en mi trabajo y decir cuál es mi ocupación. Yeah. Think about some positions that people can find at your workplace. Esto lo hicimos, ¿se acuerdan que lo estuvimos haciendo? Le dije, ¿qué posiciones hay en el trabajo? Entonces, think es piense, ¿verdad? Piense about some positions, acerca de algunas posiciones, that people can find at your workplace, que la gente puede encontrar en el lugar donde usted trabaja. Also, mention yours, y también que mencione el suyo, ¿verdad? Eso sí no lo hicimos, que mencionamos el de cada uno de ustedes. Y entonces vamos a listen to your teacher, read the following occupations. Then, check which ones people can at your workplace.
can do at your workplace. Y tenemos este, estas occupation. Tenemos maintenance. Esta se pronuncia maintenance. Maintenance, ¿verdad? Es maintenance. Entonces, esta es muda. Se pronuncia maintenance. Maintenance. ¿Ya? Maintenance. Entonces, si usted dice maintenance, no le van a entender. Tiene que decir maintenance. Luego tenemos supervisor. Supervisor. Y engineer. 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 Tenemos el floor manager. ¿Ya? Es el jefe de piso. Floor manager. Tenemos truck. ¿Se acuerda que la U se oye como A? Entonces, truck. Y aquí, cuando tiene una E, la E se elimina y esta se oye como I. Truck driver. Truck driver. Y la secretary. ¿Ok? Entonces vamos a repetir. Maintenance. Maintenance. Supervisor. Supervisor. Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Yes. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Yeah. Secretary. Secretary. Yeah, very good. Excelente. Okay, Andrés, ¿me puede leer los seis occupation, por favor? Maintenance. No. Maintenance. Supervisor. No, supervisor. 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 Engineer. Engineer. Floor manager. Truck driver. Muy bien. Secretary. Secretary. Very good. Isabel Martínez. Isabel Martínez. Okay. Probemos con José Enrique, please. Maintenance. Supervisor. Engineer. Floor manager. Truck driver. Okay. Secretary. Very good. Excellent. Good job. Victor, Alejandro. Maintenance. Supervisor. Engineer. Floor manager. Floor manager, truck driver, secretary. Very good. Isabel? Manager. Manager? ¿Dónde está manager? Oh, floor manager. Floor manager. Isabel? Ok, se nos fue otra vez. Very good. Cristina? Y después Mayra. Bueno. Maintenance. Maintenance. Supervisor. Engineer. Floor manager. Truck drivers. Secretary. 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 Very good. Mayra? Maintenance. 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 Supervisor. Engineer. 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 Floor manager. Solo piense en las vocales. Le dice truck driver. Muy bien. Secretary.
Very good, excellent, good job. Dennis, please. Okay. Maintenance. Supervisor. No, supervisor. Supervisor. Mm-hmm. Engineer. Mm-hmm. Floor manager. Mm-hmm. Truck driver. Mm-hmm. Secretary. Very good. Henry, Alfredo? Maintenance. Supervisor. Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary. Very good. Vilma, is it? Maintenance. Supervisor. Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary. Okay. Yeah, very good. Solo engineer. 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 Very good. Yes. Jorge Lainez? Maintenance. Supervisor. Mm-hmm. Engineer. Floor manager, truck driver, secretary. Very good. Brandon Duenas, please. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Very good. Edwin Esau. Maintenance, supervisor. No, supervisor. Supervisor, engineer, floor manager, driver. No, truck driver. Truck driver, secretary. Muy bien, very good. Isabel Martínez. Perdón, tengo mala la señal. Sí, me saca cada rato. Aprovechemos, aprovechemos antes que se le vaya. Permítame. Manager. Esta es maintenance. Maintenance. Supervisor. 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 Engineer. Okay. Okay, very good. Excelente. Alejandro Guzmán, please. Okay, maintenance, supervisor. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Very good. Jennifer? Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. 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 Very good. Yes, very good. Excelente. ¿Alguien que se me haya quedado que no haya leído? Yo. Yo, teacher. Okay. Elizabeth, go ahead. Okay. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, y secretary. Okay, very good. Excelente. Menjivar. Okay. Maintenance. La, la, supervisor. La. Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary. Mira. Okay, very good. Thank you. Next. Sería maintenance. Supervisor. 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 Engineer. Floor manager, truck driver, secretary. Very good, excelente. ¿Alguien más? Yo. Okay, más. Please, go ahead. Maintenance. Supervisor. 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 Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary. 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 Very good, excelente. Manuel, ya leíste, Eduardo. Okay, very good, excelente. Yes, teacher. Okay, entonces ya creo que todos tuvimos la oportunidad de leer para que vayamos practicando. En este, aquí abajo, donde tenemos el ejercicio, el trabajo de ustedes va a ser encontrar qué es cada ocupación. Por ejemplo, la primera, ¿qué es?
Engineer. Ingeniero. Engineer. Engineer. Yes. Engineer. La segunda. Floor manager. Floor manager. Floor manager. La tercera. Secretary. 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 Yes. La cuarta. Truck driver. Truck driver. Yes. La quinta. Supervisor. Supervisor. Y la sexta. Maintenance. Yes, maintenance. Entonces, en su libro usted le va a poner los nombres, ¿verdad? Usted le va a poner los nombres que ya hicimos aquí, ¿ok? Very good, excelente. Ahora tenemos aquí lo que ya vimos, ¿se acuerda la estructura del verbo to be? I am, you are, he is, she is, en los negativos que le ponemos el not, I am not, Natalie, you are not a secretary, he is not an engineer, she is not a floor manager. Yeah. Estos los negativos los estuvimos explicando, ¿verdad? Por eso nos tomamos bastante tiempo. Y los affirmative, ¿se acuerdan de ellos, verdad? Affirmative y negative. Negative es donde negamos lo que hemos dicho al principio. Entonces, aquí dice, complete the following sentences using the correct form of the be and the occupations on parentheses. Por ejemplo, aquí, el primero dice, Alan, truck driver. ¿Cómo voy a llenar esta? Si dice, me dan el nombre de Alan y truck driver. ¿Qué es lo que le hace falta acá? Is. Alan is. Is. Yes. A truck driver. A truck driver, yes. Alan is a truck driver. Very good. Esa sería la primera, ¿verdad? Entonces la vamos a poner ahí. Alan is a truck driver. Permítame para ponerlo ahí. Bueno. Entonces diría Alan is a truck driver. Truck driver. Very good. Alan is a truck driver. La segunda, ¿cómo diría? I am an assembler. Yes, I am an, ¿verdad? ¿Por qué an? Porque la palabra empieza con vocal. Perfecto, porque la palabra que le sigue comienza con un sonido vocal. I am an assembler. Very good. Number three. Michelle is a floor manager. Yes, Michelle is a floor manager. Very good, excelente. Number four. Cristina, ¿está entendiendo esto? Sí. Es que no me está participando. Okay. Okay, very good. Entonces, hágame la cuatro. Mayra, hágame la cinco. Y Dennis, número seis, number six. Si ya terminaron las 6, deben las 6 o las 5. Las 6. Ok, 6. Tina is an engineer. Is an engineer. An engineer. An engineer, very good. Engineer. Yes. Tina is an engineer, very good. Number 5. ¿Ya terminó, Mayra? He is not floor manager. He is not a floor manager. Okay. He is not a floor manager. Number four. Igual sería la cuatro. La cuatro, ¿cuál es? Is not. Not manager. Is not. Not.
Maintenance. Ah, maintenance. Qué bonito se le dio eso, maintenance. Y my boss is not a maintenance. Yes, very good. Excelente, good job. Excelente, good job. Hicimos un buen trabajo. Este fue un trabajo colaborativo. Yes, very good. Así es como tiene que ser, colaborativo todo. Ok, very good. Ya ven que hoy que ya empezamos a trabajar el libro, como ya tenemos las bases, ya es más fácil, ¿verdad? A unos nos están como costando más que otros, pero we will get there. Vamos a llegar ahí, no se preocupen. Los que están ahorita como confundidos, no se preocupen. Everything is gonna be alright. Todo va a estar bien, ¿ok? Les prometo que vamos a llegar todos a estar al mismo nivel. Alright? Entonces vamos a I'm gonna call roll para que nos vayamos ya. Y déjame, just a second. Y cada uno que vaya contestando ya se puede ir desconectando, ¿ok? Para no quitarle mucho el tiempo. Y Brandon, Adrián. Yeah. Ok, good night. Y Cristina Beatriz Rivera. Good night, teacher. Good night. Dennis Joshua. Here. Ok, Dennis, le toca quedarse hoy. Edwin Alfredo Bonilla. I'm here. Thank you, good night. Edwin Esaú. Here, teacher. Thank you, Edwin. I'm going to send a message for you again, okay? Good night. Elizabeth del Carmen. I'm here, teacher. Good night. And Jill Yvonne. I'm here. Good night. Henry Alfredo. I'm here, teacher. Thank you. Good night. Jennifer Beatriz. Here, teacher. Good night. Thank you. Good night. Jorge Alberto. Here, teacher. Good night. Thank you. Good night. Jose Enrique Amaya. Your teacher, good night. Thank you, good night. Luis Alejandro Guzmán. Here, teacher, good night. Good night. Manuel Eduardo. Manuel. Here, teacher, good night. Thank you, good night. Maria Isabel. Maria. Okay. Mario Germán González. Thank you. Mayra Isabel Recinos. Here, teacher. Thank you. Good night. Oscar Andres. I'm here. Good night. Good night. Victor Alejandro. Here, teacher. Thank you. Good night. Good night. Vilma Lisette. Here, teacher. Good night. Thank you. Good night. Wilfredo Antonio. Okay. Ok, very good, excelente. Entonces tenemos unos que no contestaron, ¿verdad? All right. Dennis Joshua, te llamé. Yes. Oh, ok. Ok, y te toca quedarte a ti, ¿verdad? Te dije. Sí, sí, me dijo. Ok, te tengo a Mayra Isabel, Víctor y Jorge Laínez y Henry Alfredo. Ok. No sé si los llamé, si Mayra, le llamé su nombre. ¿Sí? Sí, yes, teacher. Oh, ok. Y Jorge Laínez, sí te pasé lista, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Have a good night. And Mayra, have a good night. Good night. ¿Necesitaba algo, Mayra? Mayra. No, ahí está bien, está todo bien, gracias. Ok. Yo estaba viendo dónde me desconectaba acá. Ok, very good. Excelente. Ok, ahí se puede estar, no hay problema, tranquila. Ok, Dennis, good evening. ¿Cómo te ha parecido la clase? Estamos llenando tus expectativas. Están bien explicados los contenidos. Vamos al día con lo que necesitas saber, y te parecen fáciles ya los ejercicios del libro. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Sí, la verdad que sí, la clase es bastante entretenida, bastante dinámica, sí llena los campos necesarios para poder completar el libro, ¿verdad? De una manera fácil y ya con una idea bastante anticipada, ¿verdad? De lo que uno tiene que realizar.
Y la verdad que sí, me ha parecido excelente, tanto como la clase, como en la participación de los compañeros, ha sido bastante, eso, bastante dinámica, ¿verdad? Entonces no es una clase aburrida, es una clase bastante entretenida, ¿verdad? Donde nos mantiene concentrados, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí, en mi parte yo sí estoy aprendiendo, ¿verdad? Y estoy reforzando algunas cositas que se me habían olvidado también. Sí. Como por ejemplo lo que vimos hoy del verbo to be, ¿se te vino a la mente todo lo que...? Tengo como poco recuerdo, porque sí tenía bastante tiempo de que no practicaba el inglés, ¿verdad? Por eso, pero sí, incluso hay unas reglas como el del di, que no se dice di, sino que es this o that, ¿verdad? Entonces, son reglas que sí las había olvidado y las estamos retroalimentando. Ok, sí. Ajá. Sí, bien importante eso. Aunque eso, si dice the or that, no es tan crítico como si dijera de. Eso sí es bien crítico, ¿no? O sea, no te van a entender si dice the house. Y muchas personas así lo pronuncian. Sí. Entonces, gracias a Dios que estamos dando la información que necesitas, ¿verdad? Para crecer en el área de inglés. ¿Y la estructura qué te pareció? La estructura que estamos viendo. Y con estructura se refiere al orden de las oraciones. La orden, sí, porque ya viste que es bien importante. Cuando nosotros empezamos, ves, yo noto cuando el estudiante empieza a traducir y a pensar en español, porque la estructura que me hace es en español, ¿sí? Sí. Cuando no sigues ese patrón. No, correcto, como el ejemplo que usted puso, donde ya había puesto usted la estructura en la parte de arriba, ¿verdad? Ya era más fácil organizar las ideas y ver el orden de cómo llevaba la oración, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que sí está bastante explicado, ¿verdad? Y se logra entender de una mejor forma, más comprensiva, ¿verdad? Más comprensiva, sí, y de la forma como vas a hablar en inglés, porque estoy tratando de que eso de estar traduciendo de español a inglés, que se les vaya borrando, y como que se está logrando, porque ya no veo muchas personas que piensan así, y ya no están, mire, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Ya no me preguntan eso, y eso es una señal que ya estamos entrando a pensar en inglés. Sí, correcto. Very good. En la plataforma no has tenido tiempo para ingresar todavía. Sí, estuve echando, bueno, no realicé ninguna tarea, pero sí he visto que dónde están las tareas, he estado como curioseando dentro de la plataforma, ¿verdad? Sí. Entonces sí, no he tenido mayor problema, el acceso ha sido fácil, ¿verdad? Y hoy pensaba comenzar con la tarea de los días anteriores, ¿verdad? Y ponerme al día, ¿verdad? Para no dejar que se me acumule, porque tengo entendido que tenemos como hasta el sábado, ¿verdad? Como fecha para completar todas las tareas. Sí, ajá. Bueno, el viernes espera que ya esté completada, pero tienen sábado y domingo. Ah, okay. Ajá, para completarla. El lunes ya comenzamos el capítulo 2. Ya, entonces, okay, perfecto. Si se puede terminar la plataforma en estos 5 días, perfecto. Si no, tienen el fin de semana, que es la mayoría de estudiantes lo dejan para el fin de semana. Sí, correcto. Mejor que por cuestión de tiempo también, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, entonces, Joshua, fue un placer hablar contigo y gracias a Dios que estamos cumpliendo con tus expectativas, y si en la clase tienes alguna duda, no don't hesitate to ask, no vaciles en preguntar, porque sí, la misma duda que tienes tú la tienen los demás, nada más que quizás no se atreven a preguntar, ¿correcto? Exacto. Sí, no, muchas gracias, la verdad, y excelente la clase, excelente. Ok, gracias a Dennis, eso ayuda bastante para seguir adelante. And I see you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Good night. Good night.